Eso, señores, es córner. Atención, González, mira, asómate, míralo bien, ponte las gafas, ya tenemos en la pantalla las estadísticas de la posesión de bola. Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego, Manolo. Intentan recuperar el balón. Cavani. ¡Oh, madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Que no pasa del medio campo. Pierden el balón a la primera. Cavani. Esto va a acabar en gol. ¡Qué buena oportunidad! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. González. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. ¡Qué bien le pegó! El portero rechaza y el balón sigue en juego. Ramírez, la jugada tiene mucho peligro. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Hay que estar despierto hasta que el árbitro pite el final del partido y si no, esto es lo que te puede pasar. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. Pirlo. De Siglio. Buena colocación y anticipación del jugador. ¡Madre mía, buen Mbappé! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Qué buena parada hizo el cancerbero! Belfort mete la pierna y se lleva el balón. Pereira. Suárez. Y la detiene sin muchas dificultades. Darmian. Se ha hecho con el balón. Vamos a ver qué pasa. ¡Qué gran ocasión! ¡Qué gran intento! ¡Luis Suárez! Arriba, abajo y para adentro. Se ponen por delante con un gran gol. Esta vez la superioridad numérica ha rendido sus frutos, Manolo. Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Bueno, hay que reconocer el mérito del portero que consiguió bloquear el primer disparo, pero el atacante estuvo atento al rechace. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Este gol sitúa el marcador en un claro 2-0. Estuani. La acción no deja lugar a dudas. El colegiado pita libre directo a favor de Italia. Creo que ha conseguido sorprender a la defensa. El árbitro, señores, le acaba de perdonar la segunda cartulina amarilla, pero le está leyendo la cartilla. Yo creo que a la próxima se va al vestuario. Barzagli. El balón. El silbato del trencilla marca el final del partido. ¿Se podía esperar un resultado distinto con la diferencia de efectivos en el campo? En el fútbol se dicen muchas tonterías, Manolo, pero una cosa está clara, con más jugadores es más fácil ganar. Como siempre, un gran placer estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!